Hasta luego, hermano, que esté muy bien. Organización, gestión y administración, mi estimado Aldo. Voy a explicarle de qué se trata. Sí, sí, sí. Entiendo que la Universidad del Magdalena está en el proceso de renovación de la acreditación institucional y para ello hay 12 factores que le califican. Espérate, espérate. Ese es mi trabajo. Yo represento el factor 10. Organización, administración y gestión. Por eso soy GAO. Para usted, maestro GAO. Una institución de alta calidad debe tener una estructura administrativa y procesos de gestión al servicio de sus funciones sustantivas. La administración no debe verse en sí misma, sino en función del proyecto educativo institucional. El Consejo Superior y el Académico han aprobado múltiples políticas para el fortalecimiento académico y administrativo de la universidad, con mecanismos que nos benefician a todos. Veamos cómo están organizados. Esta estructura es acorde a la naturaleza y tamaño de la universidad, lo cual fortalece sus procesos. ¿Y cómo mantener a la gente motivada? Las políticas están orientadas al crecimiento integral de los trabajadores. Se cuenta con múltiples servicios como el Plan Institucional de Capacitación para mejorar las competencias del personal. La universidad tiene sistemas informáticos para la gestión de las historias académicas de los estudiantes y para la gestión docente. También, sus comunicaciones internas son digitales. La estrategia de la Universidad del Magdalena es cero papel. Por eso, cuenta con el aplicativo Gairaca para las solicitudes de los estudiantes ante el Consejo Académico y el Sistema de Gestión de la Calidad COGI Plus para una mejora continua. Bienvenido. Aquí encuentras información completa sobre cada programa académico. Una novedad es la incorporación de opciones de accesibilidad para que personas con capacidad diferencial accedan de forma directa a la información y a los diferentes escenarios académicos y administrativos de la universidad. Maestro GAO, también sé que contamos con canales informativos como lo es nuestra emisora cultural, con gran reconocimiento a nivel regional y nacional, con un programa emitido por el canal de Telecaribe y el canal universitario Zoom. Y una nota muy importante, maestro, que la institución hace parte de la junta directiva de ambos canales. Lo que hacemos no solamente es importante para la universidad, sino también para la comunidad. Y con esto lo reafirmo más. Con mucho gusto, mi querido amigo. En la Universidad del Magdalena siempre buscamos rutas para avanzar. Y usted también hace parte de este proceso.